Hola a todos, bienvenidos a esta nueva píldora de conocimiento. Mi nombre es Giancarlo, soy docente de diseño y fabricación digital en la Universidad Centro de Ciudad de México y soy entrenador certificado McNeil y Autodesk. Y acabo de publicar un libro que se llama Simplified Complexity, es un libro acerca del modelado avanzado con Rhino. No es un manual, es un método. Así que es un sistema estructurado de conocimiento que les puede ayudar tanto a los usuarios que apenas empiezan a modelar en 3D como a los usuarios más expertos. Y le encuentran el libro en la página sc.giancarlodimarco.com.mx, donde pueden comprar directamente conmigo si se encuentran en México. El libro está también disponible en italiano y pronto va a salir también la versión en inglés. Sin más, empezamos directamente con el diseño con campos de fuerzas en Grasshopper. Esta definición la he desarrollada a lo largo del webinar que está disponible ya en mi página, en mi canal YouTube, así que pueden encontrar todo el proceso de creación ya en línea. Esta definición de todas maneras la voy a compartir en mi página web hoy mismo, así que la van a encontrar y la pueden bajar directamente de mi sitio web. Es un campo de fuerzas ya listo con algunos puntos con carga positiva, carga negativa y fuerza rotacional distribuidos al azar en un área rectangular, evidentemente área rectangular, y puntos con carga positiva, negativa y fuerzas de rotación. El campo se une, se genera una fusión de todas estas cargas para la evaluación con las líneas del campo. Todo esto, repito, si lo quieren analizar un poco más a fondo, lo pueden encontrar ya en mi canal YouTube, en la playlist Tutoriales Grasshopper. Lo que podemos hacer con esta clase de definición es jugar con las cargas, pero siempre con una distribución al azar. Estamos de hecho utilizando funciones random como las del Populate 2D para generar series de puntos con carga positiva en este caso y también series de puntos con cargas negativa y series de puntos con fuerzas rotacionales. El diseño que sale en este caso es bastante original, bastante interesante, pero seguramente no nos permite un control detallado sobre la forma de las líneas de fuerza al interno de este campo. Una pequeña observación, esto vale tanto para líneas de campo organizadas como para estas que son totalmente aleatorias, los campos de fuerzas rotacionales como esto hacen que las líneas de fuerza empiecen a girar alrededor de la posición del punto que está generando este campo de fuerza. Esto quiere decir que las líneas que están girando alrededor del punto no se acercan al punto, como si fuera una especie de atractor gravitacional. ¿Cómo se puede realizar este tipo de condición? O sea, de líneas que se enrollan alrededor del punto y que se acercan al mismo punto. Pues es suficiente que en el mismo punto coincidan una fuerza de atracción y una fuerza rotacional. Entonces es suficiente que estas dos fuerzas estén generadas por el mismo populate en este caso. O sea, es suficiente conectar el populate que está generando los puntos con carga negativa a las fuerzas con carga rotacional. Así que ahora todos los puntos que atraen las líneas del campo lo hacen de una forma rotacional. Y se empiezan a generar estas espirales que son bastante psicodélicas, pero al mismo tiempo constituyen un diseño original e interesante, seguramente más interesante de los campos rotacionales sencillos. Con esta condición vamos a pasar al siguiente nivel que nos permite como diseñar algo con este tipo de fuerzas. El chiste está en distribuir, no al azar, la geometría que genera las líneas del campo o las fuerzas. Entonces yo he preparado en este caso un simple círculo al centro del rectángulo inicial dividido en una serie de puntos. Y estos puntos que entonces están alineados a lo largo de una circunferencia los vamos a utilizar para distribuir las cargas, tanto las cargas negativas como las spin forces. Entonces estos puntos los conectamos tanto a las cargas negativas como a las spin forces.
Si apagamos el componente Merge Fields, que es lo que está visualizando todos los símbolos de las fuerzas, vemos cómo las líneas del campo se empiezan a distribuir si se siguen enrollando alrededor de los puntos de atracción por efecto de la Spin Force, pero como los puntos están distribuidos a lo largo de un círculo, se empiezan a generar estos tipos de gráficos que seguramente logran tener un sentido general. Más allá de la belleza de las líneas y de los flujos, reconocemos un diseño con un patrón circular. Y de aquí solamente se pueden mejorar. O sea, por ejemplo, en este momento yo estoy utilizando una serie de puntos que todos tienen carga negativa. Pero, por ejemplo, si empezamos a generar una serie de cargas, esto no lo necesitamos, de hecho, porque podemos poner un slider que divida el círculo en un diferente número de segmentos. Si empezamos a utilizar unos valores de las cargas que son alternados, o sea, positivo y negativo, de una forma coordinada con los puntos que giran alrededor de este círculo, pues entonces lo que podemos lograr son efectos aún más interesantes. Por ejemplo, voy a generar una serie de cargas positivas y negativas. Y estos dos valores de las cargas los voy a repetir por el número de puntos que nosotros estamos utilizando a lo largo del círculo. Entonces, estos puntos ahora van a tener cargas alternativamente positivas y negativas. Y entonces vamos a encontrar que se genera esta especie de flor con estos pétalos. Depende, por supuesto, de la intensidad de las cargas y depende de la escala a la que estamos trabajando. Por ejemplo, si yo voy a subir el tamaño de del área inicial, como todo está parametrizado en Grasshopper, yo puedo simplemente trabajar con este parámetro. Lo subimos y vamos a ver cómo las líneas del campo pueden pasar a través de las cargas alrededor del círculo, generando diseños que siguen teniendo un patrón único a pesar de la belleza a puntos de la línea del campo. Entonces, la recomendación para diseñar con campos de fuerzas en Grasshopper es simplemente la de distribuir una geometría que tenga un sentido antes de convertirla en fuerzas y en un campo de fuerzas. Y tanto trabajando con fuerzas de tipo puntiforme como las Point Charge y las Spin Force, como por ejemplo las Line Charge que usan directamente curvas. Si utilizamos curvas aleatorias, logramos campos de fuerzas y líneas de campo aleatorias. Si utilizamos geometría un poco más controlada, pues evidentemente el campo mismo será más controlado. Pues para hoy es todo. Yo les recuerdo que estoy disponible en redes sociales, sobre todo en Facebook, por si necesitan algo y tienen dudas con Grasshopper o con Rhino. Si necesitas un soporte un poco más estructurado, les recuerdo que yo doy capacitación tanto en línea como presencial en Rhino, Grasshopper, V-Ray, Blender, Revit Architecture y varios software básicamente. Voy a dar un próximo webinar muy probable que va a ser a propósito de Grasshopper manipulación de datos, porque la encuesta que sigue activa en mi página está dando este evidente resultado en favor de Grasshopper datos. Aún no tengo fecha, pero pronto lo voy a comunicar en mis redes sociales y en mi página web. Y les recuerdo la disponibilidad de Simplified Complexity en la página sc.giancarlodimarco.com.mx para los que se encuentran en México. Los demás que viven afuera de México tendrán que esperar que la editorial tome arreglos con la distribución local en los varios países. Pues muchas gracias y esperamos la próxima píldora de conocimiento y nos vemos en este medio. Hasta luego.